Así que tendríamos que haber fijado un punto de encuentro y no escaparnos así, a lo loco. ¡Saku! ¡Saku! ¿Qué has hecho? Pensaba que viniera por mí. ¡Saku! Lo siento. Suéltame. ¿Sabes dónde está Gonzalo? ¿Sabes si está bien? ¿Y por qué debería saberlo? Bueno, no hace demasiado tiempo te importaba lo suficiente como para romper una pareja. ¿Ahora te da igual? ¿Eres una ramera? ¿Arpía? ¿Zorra? Si vas a insultarme, puedes probar hasta la palabra de cuatro letras. Ya me han llamado de todo. Y he aprendido a disfrutarlo. Siempre me he preguntado por qué me odiabas tanto. Pero ahora lo sé. Porque soy mejor que tú. Porque yo no intento hacerle daño a los demás. Tú, desde que abres los ojos, lo único que quieres es machacar para sentirte más viva. No te mereces ni que te insulte. Me das pena. ¿Pena yo? Cuando muera, la historia me recordará. Tú no eres nadie. Te equivocas. Yo tengo esperanza. Tengo algo por lo que luchar. ¿Luchar tú por qué? ¿Por comer todos los días? Por darle el mejor de los futuros a mi hijo. Mi hijo. ¿Es... ¿es de Gonzalo? Que no se mueva. Así está. Soy el rey de las Españas, Felipe el Grande. Y todavía no ha nacido quien pueda derrotarme. ¿Qué has hecho? Tranquilo. Por desgracia, no he podido delataros ni a ti ni al cardenal Mendoza. Hacerlo hubiera sido peligroso. Sois personas demasiado cercanas a mí. Si no es conmigo, nada. Estaba deseando saber quién estaba detrás de todo esto. Vengo a ocupar el lugar que me corresponde. Este reino me pertenece. A ti no te pertenece nada. Póstrate ante el único rey de estas tierras. Jamás. Ese es mi trono. ¿Cómo has osado ni siquiera intentarlo?
tú un ser indigno, sin grandeza, sin principios, sin honra ni honor. ¿Pretendes reinar? Tú tampoco eres digno de ese trono. La última vez que nos vimos, nos despedimos dándonos un abrazo. Entonces no sabía que estaba delante de un asesino. Tuve que tomar una decisión. Por el reino, por el pueblo. Antepuse todo eso a mi felicidad, a mi bienestar. ¿Tu bienestar? Mi madre vivió la peor de las vidas. Vi las marcas de sus uñas en las paredes. Y luego, cuando por fin logró salir, la mataste. Hice lo que tenía que hacer, hijo. ¡No! ¡No soy tu hijo! ¡Yo no soy tu hijo! ¡Mátalo! A las normas y a las leyes del derecho de este reino, habiendo cometido un atentado contra la corona, el tribunal declara a Hernán Mejías y a Gonzalo de Montalvo culpables de alta traición. ¡Todo es por tu culpa! ¿Me oyes? ¡Todo eso es por tu culpa! ¡Va a morir por ti! ¡Por ti va a morir! Quiero una vida sin ti, no puedo. Yo tampoco. Gonzalo, tengo que contarte algo. Estoy embarazada. Estamos esperando un hijo.
hasta aquí has venido? Vas a vivir una vida de miseria. Sin lujos. Una existencia de proscrito. Al menos me libraré de ti. Nunca. Te odio tanto que me voy contigo. Te odio tanto que dejo que vengas. Amén. Guerras, torturas, asesinatos se repiten una y otra vez con una única constante: el hombre. Y sí, sí, claro que sí, somos culpables, pues todas son creaciones nuestras. Pero igual que hay miserables que las fomentan, también hay quienes conocen la importancia de combatirlas, de no rendirse nunca, de luchar siempre por un futuro mejor. Esas son las personas que a su paso dejan mucho más que recuerdos, mucho más que enseñanzas de vida. Son personas que dejan un legado. El hijo de Gonzalo de Montalvo y Margarita supo recoger el que le dejaron.